¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en los Retro Domingos. Esta vez le toca el turno a Final Fight, un beat and up desarrollado por Capcom, siendo el primero de la serie con el mismo nombre. Nos encontramos en Metro City, una ciudad invadida por el crimen organizado. Su alcalde, Mike Hagar, recibe una misteriosa llamada que le anuncia que su hija ha sido raptada. Le piden en esa llamada que encienda la televisión y es donde descubre que se trata de Dan, un cabecilla de la banda Matier. Ayudado por Guy y Cody, amigos de su hija, se dirigen hacia los suburbios, donde se encuentra con Dan junto con algunos esbirros. Como veis, la típica historia de videojuegos, uno o varios protagonistas secuestran a la chica, en este caso como siempre, y a por ella. Algunos ataques varían dependiendo del personaje, pero siempre acabarán teniendo el mismo efecto. Tenemos puñetazos, salto, patada con salto, agarre, podemos coger objetos, etc. Todo esto con la posibilidad de mover al personaje en 8 direcciones, ¿vale? En cuanto a los personajes, podemos elegir entre 3: Cody, Guy y Hagar. Para los enemigos tendremos varias clases: los comunes, que son los que nos suelen salir al paso durante todo el nivel, ¿vale? Como los punks, los gordos, las chicas o los sicarios. Y los jefes de nivel. Tendremos a Dan, a Sodom, a Eddie, a Rolento, a Abigail y Berger respectivamente. O sea, según los niveles irán saliendo esos, ¿vale? Siendo Berger el último. Tendremos niveles con varias minizonas cada uno. O sea, en cada nivel tendremos como suelen ser 3 zonas, ¿vale? Y deberemos seguir avanzando por ellas hasta que en la última zona aparece el jefe final y ya está. Como en todo beat'em up, tendremos un gran número de objetos con los que hacernos más fácil avanzar por los niveles. Tendremos comida, que obviamente nos rellenará la energía. Armas cuerpo a cuerpo, como palos, bates y todo eso. Armas arrojadizas como cuchillos, etc. Esta versión arcade es muy diferente del port que hicieron a Super Nintendo. Algunos enemigos cambian, la banda sonora es muchísimo mejor en Super Nintendo. Es mucho más fácil esta versión arcade. Algunos sprites fueron mejorados en Super Nintendo. Así que si nunca lo habéis jugado, pues se recomienda mejor la versión de Super Nintendo que esta arcade, ¿no? Así que nada más, otro análisis rapidísimo, pero es un beat 'em up, ¿no? Tiene su historia y todo lo que queráis, pero es avanzar y pegar. Así que nada más, os dejo con el gameplay. Vamos. Quería ir más despacio para que solo me saliera el que estaba apoyado en la pared. Pero al final me han venido los dos. Y esto va a ser complicado. Vamos, vamos. Bueno, no vamos del todo mal. Siempre me suelen matar por aquí, más o menos. ¡Quita! Joder. Es que hay muchos aquí. ¡Joder! Nada, ya me han matado otra vez. Ahí, ahí, ahí. Ven aquí. Vale, ya le quito vida, ya le quito vida. No. Ya han matado. Vale, vamos a meter más otro crédito y ya está. El caso es que lo veáis, ¿no? Y ya está, así que... Venga, llama a todos los que quieras. Aquí somos ricos y metemos todos los créditos que queríamos. ¿Veis a esa chica? A la chica, la única que hay. La quitaron en la versión de Super Nintendo porque la gente veía mal que se pegase. Joder, ya me han matado. A mujeres. Y no sé qué... Que pasó, yo que sé, que la tomaran como transexual. Y en la versión de Super Nintendo, pues no salía. ¿Sabéis? Por eso, para que no... Ya está, ¿no? Para que no se pegaran a las mujeres. Ah, es muy raro. Pero bueno, primera ronda pasada, o sea, primera zona. Así que vamos al metro. Me han matado ya una vez, pero bueno. Vamos, como veis en la versión arcade, salen tías. Vamos, no. Es que sí, se me pone cada uno así por los lados. Ahí, ahí, muere. Ven aquí. ¿Tú qué eres? ¿El mejor de todos o qué? ¿Que te paras todo? Pues me voy. ¡Vamos! ¡Muere! Ahora, coño, qué pesado. Vamos. A ver si me dan alguna palanca o algo, tío. Algún bate. No, todo el medio, tío. Hostia, el pequeñín. Ese sí que es Gaylord, ¿eh? ¿Qué pintas? Hostia, creía que me habían matado ya. Ahora sí. Me gustan los beat'em up, pero soy muy malo en ellos. Lo cual es una putada. Vamos.
He cogido esta versión arcade más que nada porque como yo tengo configurado el stick arcade en el emulador de... Bueno, en el MAME, ¿vale? Pues por eso, ¿vale? Pues para no tener que estar abriendo el emulador de Super Nintendo y configurándolo y demás. Que sí, que no te daría nada, pero yo qué sé. No sé si se añadió una versión mejor del juego, pero... Yo qué sé. A esta ha jugado también muchísima gente, obviamente. A ver si me lo puedo pasar en este vídeo, el juego. No creo, ¿vale? Porque... No creo. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Al menos. Vamos, por aquí. Siempre me suelo coger a Cody, ¿vale? Nunca me cojo a Gui, o Gai, como se llame. Como se quiera decir. Pero yo qué sé. Quería cambiar esta vez. Y al Han no sé, nunca me ha gustado. Me vas tú saltando tanto, a ver. ¡No! Ya me han dado, tío. No, dejarme. A ver, me tenéis que dejar que os pegue. Venga, otro crédito. Vamos, que ya le he dado. A ver si me va a pasar el tiempo. Vamos a empezar desde el principio, ¿sabes? Y va a ser una putada. Lo grande ese tiene más vida, tío. Dame eso. Ahí. No le he quitado mucho, ¿sabes? Pero bueno, ahora, venga. Es que hay un montonazo, tío. Aquí. Ahí. Vale. Lo malo de hacer el movimiento ese de la patada con el salto ese, el movimiento especial este, es que pierdes vida, ¿vale? Así que no lo hagáis mucho. A no ser que sepáis que vais a conseguir vida porque... La habéis liado. Joder, me da con el nabo, tío. Ahí. Aquí lo hago porque como hay contenedores y eso, a ver si me dejan coger, claro. O sea que hay un... Nada, tío. Una palanca o algo, pero es que no hay. No me dan armas. Ahí. Me voy a alejar un poquito. Oh, tío. Ahí, vamos, muere. Pues que le falta un montonazo de vida, tío. Vamos por aquí. Bueno, es que, joder, si le mato así voy a tardar un huevo. Es que si no me da él. Fíjate lo que me ha quitado, ¿sabes? Ya me ha matado, tronco. Es que está machetado el puto gordo asqueroso este. Pero gordo, el grande este. Vamos, muere. Ya no. Le quedaba el píxel ese de la muerte, macho. Vamos, venid aquí todos. Ahí. Morí. Poco a poco les vamos dando y vamos avanzando, así que mola. Claro, luego está el chulo este, que no hay quien le dé. Porque se lo para todo. A ver si te paras esto, capullo. No, tío, justo cojo eso y ya ha desaparecido. Necesito coger la palanca. Ahí. Vamos, pero cógela. Joder, qué tonto eres. No, es que no puedo con tanto bicho aquí. Ahora. No, pero no cambies, tío. Joder, justo ha cambiado al palo. Madre mía, soy malísimo, eh. Y por eso no funciona el truco. No, tío, siempre la cojo y me dan, tronco. Qué falso es. Muere. Dios. No. Es que mete unas hostias ese que... Que te deja fino, ¿sabes? Bueno, al menos me he curado un poco. No mucho, pero ha pasado. Vamos, no, cógelo. No me deja cogerlo, tío. Pues nada. ¿Veis? Esto es lo que decía de las zonas, ¿vale? Cada nivel, como veis, tiene tres zonas. En la tercera está el jefe y ya está. Hostia, tío. Lo que nos ha dado ahí. No, más rodeado. Vale, cuidado con ese. La dinamita. Bueno, dinamita, lo que sea. No, hay muchos aquí, tío. Vamos, muere. Ahí. Bueno, me están matando mucho, pero mal del todo no se me está dando, ¿no? Yo creo. Más o menos voy
rapidito. Vale. Pues mira, en esta hay otra zona, pero ya es solo la del jefe. Ahí está. Como veis, todos estos salen en Street Fighter, ¿vale? Sonarán todos. Tanto Gui como Cody, como el capullo este que no para de darme. Me cago en todo, que me ha matado, tío. Le voy a meter unos cuantos créditos así a lo bestia. Así lo tengo que estar metiendo todo el rato. Ahí, ahí. Ahora, a por él. ¡No! Ahora que tenía su espada, tío. Ya les ha cogido. Qué falso es, tío. Solo se le mueve el brazo, ¿eh? Me ha matado. Si es que me da dos espadazos y mira. Tú fíjate, ¿eh? Muere, vamos. Joder, es muy difícil, tío. Nada. Ahí, ahí, coño. Mira, voy a estar así y cuando venga le doy, sí o sí. Y ya está, hala. Ven, acércate. Hala. Así le mato seguro. Hala, mira, por hablar, ¿habéis visto? Pues nada. Hostia, tío, se había metido un montón de créditos. Que le queda un toque. Ahí, coño. Oh, qué pesado, ¿eh? Vale, yo creo que vamos a jugar otra zona, otro nivel, ¿vale? Y ya está. Porque no me lo voy a pasar entero porque va a ser muy largo. Mira, zona bonus. Venga. Sí, tengo ahí una palanca. Pero es que entre que voy a cogerla y demás. Vale, ahora por el otro lado. Corre. Corre, salta. Capullo. O sea que, ah, que no salta, oh, joder. Y yo queriendo saltar. Vamos, rómpelo, rómpelo. Ahí, ahí. Nah, ya no me da tiempo, tío. He hecho el tonto ahí de manera muy seria, ¿eh? No le doy, tío, me cago en... ¿Cómo era esto? Ahí, muere, muere. Nada, tío, qué mal, por Dios. Qué mal. Claro, lo intentaba saltar. Acostumbrado más a Street Fighter que a esto. Intentaba saltarlo para pasar al otro lado y mira. Pues nada. Hacemos esta zona y ya está, ¿vale? A ver, que seguro que me viene uno corriendo. No, pues no. Estaba viendo un gordo venir corriendo por mí, tío. Me han quitado la palanca, tío. No me dura nada, ¿eh? Uy, ya está el pesado este. Además, este tiene más vida porque tiene la barra verde. Tenemos... Joder, que estoy rodeado, tío. Si estoy rodeado, no hago nada. Joder. Llamada al de atrás, tío. No le veía. Vamos a ir, morir. Ya estoy rodeado otra vez, tío. Encima yo le tiro para atrás, ¿sabes? Yo soy tonto. Vamos, ven aquí. Voy a coger esto. Ahí. No le hago mucho, ¿sabes? Pero bueno, joder. Ahora. Vamos. Venir. Entra. A ver. No voy a romper eso hasta que no mate a los que me sacan aquí. Porque seguro... Vaya, hombre. Espero que no se me despawne. Y pueda cogerlo. No. Quería coger la esta, tío. No la comida. Joder. Mírale. Parece Vega, tío, de Street Fighter. No me jodas. ¡Para, hombre! ¡Dios! Ahí muere. ¡Cógelo! ¡Dios! Pero si es que eres muy tonto, tío. ¡Cógelo rápido! ¡No jodas! Ya está, el pesado. Y el otro pesado. ¡No! ¡No! Bueno, al menos no me han dado. Y el tonto este. Tirando dinamita por rato. No, al menos así les quito algo de vida. Como me tenga que enfrentar a estas dos moles, la hemos liado, ¿eh? ¡No! Ya me ha dado, tío. Ay, venga. Soy malísimo, tío. Es que soy malísimo. Me gustan, pero es que soy muy malo, tío. La cuerda ya le he matado, ¿no? Parece. Y este va a caer ya. Tío, venga, pero... Qué falso, tío, qué falso. Anda, tú fíjate lo que le quedaba, ¿sabes? Un soplido. Vamos.
No, tío. Ah, digo, coño, si no me dejaba moverme, digo, qué falso. Madre mía, la que me van a liar aquí, eh. No, no. Pues es que dan unas hostias, tío. Que no se la creen ni ellos, eh. A ver si puedo darle como a Sodom. Lo que se acerque les doy y ya está, tío. Con esto les quito bastante, además. Venga, acércate, acércate. Sin miedo. Vení sin miedo. Vamos. Venga, ir viniendo. Vamos. Ahí. Vamos, acercaros. Ahí, venga, uno menos. Ah, no, todavía no ha muerto, tío. Joder, le tiene que quedar un milímetro de barra de vida, tío. Venga, otro golpe más. Ven aquí. ¡Hala! Listo. Sigamos. Ahí, ahí, abriéndola con poder. Putos gordos, tío. Aquí, como no haga esto, de ahí no salgo, tío. Ahí, ahí. No, tío, pero no cambies por eso. Me han dado. Ah, no. No, me he rayado, dejarlo. Me van a matar. Obvio. Vale, venga, me quiero pasar a esta zona al menos. Vamos. No, tío, pero si no me ha dado. ¡Qué falso! Ahí, muere, muere, muere. Pero no cambies de arma, capullo. Es que claro, si te pones encima del arma y le das a la... Pues automáticamente cambia. Vale, vale, vamos. Bueno, automáticamente cambia, no. Automáticamente la coge, vale. Madre mía, había ahí 8 en el mismo centímetro, tío. Vamos, ven. Estos son facilitos, pero... ¿Cómo saben los pesados esos? Que quedaba uno, que yo sabía que quedaba uno, coño. Luego saben los grandes esos y... Madre mía. Ahí está el jefe ya, ¿no? Sí. Deja ahí una piedra, ¿no? O algo así. Vaya, hombre. Este es difícil además, porque tiene una porra ahí, que ya verás tú. La porra, qué gracia va a hacer. Algo cogido. Y no sé qué es. Porque no le he tirado ni nada. A lo mejor era comida o algo. O ya me ha matado. Si es que me ha dado 2 porrazos, literalmente, y me revienta. Vamos, oh, muere. Tú fíjate, me ha quitado media barra, tío, ¿sabes? Más difícil esto. Nah, tío. Y porque me ha salvado al otro de un rodillazo, que si no, vamos, me mata ahí. Ven aquí, no huyas. Ya estás muerto. Mira cómo huye el cobarde. Ay, venga, no, tío, una pistola. Bueno, y me aparecen 2 gordos, ¿no? Ahí, por lo menos. Al menos se la ha cargado. Bueno, no la ha matado, ¿sabes? Pero la ha quitado bastante. ¡Ven aquí! Retrasado, ojalá, ya está. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Como veis, faltarían otras 2 zonas, pero ya llevamos bastante, así que se acabó por hoy. Like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.